Los trabajos ya no son para toda la vida. Han cambiado. La mierda, pues. Buena gente, empezamos el directo. Ahora sí. Venga, venga, ¿se me oye bien por aquí? A ver, que díganme en los comentarios qué tal. Vamos a ver qué tal se ve. Buenas a todos, gente. Un saludo a Fran Flow, a L Black Shadow, a Carios. Parece que va lento, ¿no? Me lo parece a mí. Vamos a recargar la página a ver qué tal se ve. ¿Cómo se ve, gente? ¿Bien? Musiquita, ahora. Saludos Juanito, saludos a Argentina, saludos a Salvador, a Ecuador, a todo el mundo que esté viendo. 10 espectadores somos, vamos a ir, vamos a darle caña. Hoy tenemos el bot de gremio, gente. Hoy vamos a hacerlo con la versión de iPhone que estoy aquí. A ver si damos un poquito de cañita. Y aquí tienes mis héroes, vamos a enseñarlo. Esta es la versión de iPhone. Espero que me vaya bien porque a veces el iPhone va un poquito raro y no me lo hace directamente, ¿no? Vamos a empezar rápido ya a hacer el primer ataque al bot de gremio. Ya estoy desesperado por hacerlo hoy. Hoy hubo actualización de la nueva, el nuevo parche y tenía una ganas de darle ya porque era imprescindible, ¿sabes? Es como muchas ganas. Vamos, vamos, lo lanzo abajo para que salga y así darle un poquito de cañita desde aquí. Vamos a ver si el número abismal cura. A ver qué tal nos hace. A ver. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Ahora se nota que se ha bajado la... el boss, porque no... ¡Oh, es que me he en velocidad! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga, sube un poquito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué malo soy con esta! ¡Uf! ¡Qué va, qué va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, que superamos el millón! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Bueno, 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 bueno. 1.174.177.
Revive el panda, qué bonito. Venga, venga, wow. 1.200.000, qué bien, qué bien, qué bien. Vamos, vamos, vamos. Un saludo para Adrián, un saludo para Carios. 1.300.000, perfecto. Perfecto, qué bien, qué bien, qué bien. No sé si cambiar la formación, ¿qué me dicen ustedes? Formación no. Las ayudas quizás, ¿no? Poniéndole... Estaba pensando ponerle el chamán. Como Ambrosia cayó primero. Así nos ayudaría un poquito más, ¿no? No sé. Un segundo intento quizás. Vamos a probar una segunda vez. A ver qué tal nos sale. Venga, venga, gente. Apóyenme un like ahí. Venga, sube de la caña. A ver qué tal se ve todo por aquí. Perfecto, ¿no? ¿Qué tal se oye la música? Díganme, a ver, que interactúen conmigo hoy. Hoy no tengo a, ni a Luces ni a Pedrules por aquí que no me estén dando la brasa. Son bromas. Vamos a ver. Vamos a ver qué ha hecho mi gremio. Aquí está mi gremio de China. Uno de los mejores gremios del iPhone. Y el primero ha hecho 10 millones. Qué pasada, tío. Y yo he hecho... ¿Dónde estoy? ¡Ah! En el número 20. No está mal, no está mal. No está mal. Y aquí tenemos a Isra en el 11 con un 800. Está bastante bien. Está bastante bien. Ataco muy mal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo a todo el mundo que quiera estar en mi clan, yo... No es mío. Yo estoy en él. Soy la especie de mascota, pero... Pero bien. A ver, Carios, ¿qué harías tú para atacar? A ver, díganme, díganme. A ver cómo tengo esto por aquí. Ahí voy con el cofre, recuerden, gente. El cofre es muy importante. Uno en la esquina y el resto por el medio. Sí, pero a ver, la estrategia que yo hago es poniendo abajo los que son a distancia para que así no me peguen tanto cuando el boss haga para atrás. Más o menos es lo que he hecho casi siempre. Voy a intentar una vez más. La verdad que he hecho bastante daño para lo que puedo llegar a hacer, ¿eh? A ver. Vamos a bulear con el panda. Venga, aquí va saliendo el boss. Aquí fuera, ¿vale? Y el resto lo quiero poner. Lo pongo aquí en el centro para que vaya por él ahora. Y estos que vayan pegando ya aquí. ¿Ves cómo le van dando? Más o menos. Berserk que le da para hacer más daño. Vamos a llevar un poquito. Vamos a darle esto. Aumentar el daño con hechicera. A ver si hacemos un par de curitas aquí. Venga, aguantamos esto. Vamos a hacer la divina de panda. Uf, uf, uf. Me peta, me peta, me peta. Ah, qué mal. Son mi mano en el boss, gente. Vamos, 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 vamos. Aguanto hechicera. Aguanta un poquito. Mira, mira, dos petados. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Por favor. Y arriba, 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 antes que muera, arriba, antes que muera. ¡Vamos! Venga, venga. No es tanto, pero... Vamos a ver. Muy buenas, Anthony. Muy buenas, Franflow. Tengo cuatro cuentas, Alejo. Cuatro cuentas, por 1.000.000, esta fatal, ha sido fatal, fatal. Voy a cambiarle. Todo depende siempre de la formación, gente. Hay que ir cambiando la formación siempre. Aquí, pues, de gremio. Vamos a intentar. Quiero cambiar el chamán. Se lo ponga Ambrosia. Pegará menos Ambrosia, pero. Vamos a aumentar el daño al panda. Le ponemos al mago calavera. Vamos a intentar a ver aquí qué tal, ¿vale? Muy buenas, Tincho. Bueno, Martín, que es Tincho. Muy buenas, Caco Caquito. El puto game, muy bien. Saludos a todos. Hola, Seba. 800.000, solo tengo Divina y Abismal. Pues... yo no puedo hacer más. Otra forma de pulear es ir... Ah, pasa que... No sé si arriesgarme. Venga, voy a arriesgarme y luego si eso compro otro intento, ¿vale? Pulear así.
Te lanzas la habilidad del panda, pum, y te viene para acá. Eso lo suelo hacer con el pangoli, ¿vale? Son formas de atacar, quizás. Y este se queda parado ahí ahora, no hace nada. ¡Ah, qué feo! No, no, así no mola, tío. Vamos. No. Venga, 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 venga. A ver si podemos hacer algo más. Qué mal. Vamos a aguantar un poquito. Venga, 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 venga. Ambrosia, ahora sí me sale bien, a ver si se cura. Vamos a la divina hechicera. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Parece que va mejor que antes, aunque ha sido súper malo, pero... Vale, aquí ahora Ambrosia se me va a morir. Vamos a intentar... Bien, perfecto, perfecto. Hechicera se levanta, Ambrosia, perfecto. Hubiera venido bien mejor en la otra tirada, ¿no? Donde siempre lo daba atrás. Pero nada, nada, este ha sido bastante malo, ¿eh? Ah, por mucho que le dé aquí, nada, ¡qué delete me acaba de hacer! Bueno, 1.000.000 no está mal, no está mal. Vamos a hacer la compra, una comprita aquí, ¿cuántas gemas tengo? Bien, bien, bien. Y vamos a hacer el último intento en este, ¿vale? Saludos a Gustavo, saludos a Carlos, saludos a Pablo también, desde Barcelona, ¡qué bien! Buena nit, Carlos. No, Pablo, perdón. Por la parte media de abajo. Bueno, estaría bien. Saludos a Fran Flow, te saludo como 3 veces ya. Gracias a Carlos Bradley por seguir así con tus vídeos. Vale la pena, a ver si así al menos los ves. Bueno, el último intento, ¿vale? Yo, a ver, vamos a explicar por aquí. Suelto a Ambrosia y a Hechicera por aquí, por la parte esta de aquí abajo. Porque así al menos va directamente y le pega de lejos, ¿vale? Así cuando el boss te tira para atrás, no está tan lejos para volver hacia el boss, ¿sabes? Y al menos así, bueno. Vale, ¿cuánto hicimos antes? 1.100.000, ¿no? Fue 1.200.000. Vamos a ver si aquí ahora con esto. Bueno, lancé a Berserker. Vamos a ver. Vamos a estos por aquí. Y esto ya, ¿ves cómo aquí ya empiezan a pegar? Vamos a darle a Berserker. A curar con Demonio Abismal. A ver si. Ahora no me hace tanta falta que cure, pero. Vamos a darle. Ya sacó los clones. Sacamos la Divine de Panzón. Le damos caña con Hechicera. Seguimos vivos todavía. Bien, bien, bien. Ahora vamos a la Berserker para que... Bien. Lanzo la Divine de Ambrosia. No hace bastante falta. Y la de Hechicera que ya se va bajando. Bien. Y vamos a la habilidad de Panzón. 628, 647. Uf, súper mal. Fatal. Bueno, 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 vamos a intentar a ver si llegamos para darle a Hechicera. Uff, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Nah. Bueno, te cura, debe ser, cúrate un poco. Nah, tío, qué malo. Muy buena, Soltir. Sí, lo malo que tiene esto es que puede ir un poco lagueado por el tema de... Del iPhone, ¿no? Que no se conecta mucho. Es raro, es diferente, ¿vale? Bueno, vamos a la otra cuenta, ¿vale? Ya lo quito de aquí. Vamos a entrar en la cuenta mía, la principal. Vamos a intentar aquí hacerlo eso. A ver. Hay un poco de lag, dice. Bueno, aquí tenemos mis principales. Aquí creo que haré bastante más, ¿vale?
Espero que sí. Bueno, se va viendo bien, ¿no? Yo aquí lo veo bien. No veo que sea tanto lag, ¿no? A ver. Mucho lag. Pues no sé, gente. Actualicen la página, quizás. Está yendo bastante bien, la verdad. Pero vamos a darle aquí al boss este. Aquí la formación que tengo, vamos a enseñarla primero para que no. ¿Ves? Tengo a Digini, Ambrosia, a Pangoli, a Quirón y al Monito. ¿Vale? No pasa nada, Franflow. Siempre se puede saludar. A mí no me importa saludar. Tampoco me voy a pasar todo el rato saludando a la gente, pero más o menos. Bien, ¿no? Tampoco somos muchos. Pero bien, bien, bien. Aunque seamos poquitos, se puede. Vamos a ver aquí la técnica. La táctica puede ser diferente. Porque esto es lo que yo intenté hacer el primer try, ¿vale? Lazo la línea de Pangoli y le doy con todo pan, con el Pangoli, ¿vale? Viene hacia aquí, se pica. Pum, pum, metemos con esto. Y aquí le damos a. Ah, perfecto. Sacamos la habilidad de Quirón y el clon. Muy bien. Vamos a hacer la de Quirón, la de. Y ponerlo. ¡Oh! Bastante mejor, ¿no, gente? A ver, no pasa nada. 1,5 millones, perfecto. Vamos a hacer la divinidad Ambrosia y a proteger a Digini. Digini es la clave, gente. Digini es la clave de todos los bosses, ¿vale? 2,3 millones. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Delete! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Bueno, curamos con este y soltamos a Digini. 2,5, 2,5. 2,5, gente. Bastante bien este try, ¿eh? Bastante bien para ser el primero. Pero prefiero hacerlo por abajo, ¿vale? Ah, claro, Anthony, ojalá, ¿eh? Muy bien, Caco. Pues eso, gente. Digini es la clave de los bosses, ¿vale? Vamos a ver el Digini mío, como lo tengo colocado aquí. Este ataque no tiene, pero lo tengo con 18. Vale, los talentos son muy random. Lo tengo en Leo, a ver si lo quiero subir a Libra. Que puedo subirlo aquí. Y vamos a intentar hacer lo otro, ¿vale? Vamos a darle caña. Esta vez empezaré por abajo, ¿vale? Pero lo hacemos igual. Le doy con este para que haga un poquito de daño. 18.000 hizo. Y ¡bumba! Perfecto. Vamos a meterlo por aquí ya. Y a Quirón y la Ambrosia aquí. Vale. Uf, qué mal, qué mal, qué mal. No, no, no. No me gustó esto. Bueno, vamos. Vale. Se me volvieron locos. Se me han vuelto locos. Vamos, vamos, Digini. Vamos, Girón. Dale caña. Uno coma dos, 1,3. Ahora un poquito de rabia para el Quirón este. Vamos a ver si te cura o no. Se curó un poquito. 1,8. Vamos, vamos, vamos. 2 millones. Pero lo hice fatal este también, ¿eh? Pero así aquí superamos los 2 millones. Con lo que tenemos. Sí, Alejo, me han dicho. Yo suelo hacer eso con Quirón, ¿vale? Cuando recupera más vida, más aguante. Pero también me han dicho que haciéndolo así pega bastante más. Por eso lo suelto al principio. Vale, es otro youtuber, Mou, ¿vale? Que está en mi otra guild en la versión inglesa. Me lo aconsejó. Y me dijo eso, que mejor tirarlo al principio porque se hace más daño y te ayuda más. Yo también solía hacerlo antes, ¿vale? Tirar primero la divina, o sea, primero la habilidad y más tarde cuando perdía vida la divina. Pero dice que así no hace tanto daño a la larga, ¿no? Vamos a intentarlo ahora. Voy a hacer dos intentos más, ¿vale? Compraré uno más. Pero esta vez pulearé con el mono, ¿vale? Desde aquí abajo.
Ah, yo hago esto porque no tengo casa de demonio, ¿vale? Casa de demonio también es la clave para... Mira, que no me suelta la habilidad, ¿vale? Vamos, 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 vamos. Venga, lanzo los clones para afuera. Vamos a la divine del mono. Muy bien, muy bien, muy bien. Aguantamos un poquito, aguantamos un poquito. Digini va a ser la clave. ¡Boom! Vamos, vamos, vamos. Habilidad. Venga, ahora Ambrosia. 1,8, 1,9. Pangoli me dice adiós casi. Voy a lanzar ya la de Quirón. Vamos a ver si bien. 2,2. Vamos, perfecto. Ahora he muerto perfecto para la habilidad del chamán. Ahí nos va curando bastante. ¡Wow! Digini, tío. Digini es la clave. Digini es la clave, gente. Lo digo en serio, ¿eh? 2,8. Venga, 2,9. A ver si sobre... No, sobrevivió. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, de todas formas, hemos hecho el... Bueno, 397 en iPhone, ¿vale? Y en mi... ¡Buah, qué pasada, tío! Y en mi gremio soy el décimo. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. A ver qué me dice por aquí. Yeah, I can speak English, but I'm not very good English at all. Sometimes. Maybe in the future streaming with Mo and Blackie. I hope he will bring back. Take back here. A ver. Suelto el mono por abajo. Sin usar nada. Para que el boss te siga. Cuando ese salga del centro, sueltas los otros héroes por el medio. Y cuando llegue donde el mono, sueltas todo. Vale. Gustavo, creo que es lo que estoy haciendo. ¿No? Es lo que te refieres. Soltar abajo para que el boss venga, como siempre. Vamos a comprar otro try. Vale. Cuando salga del centro, suelta los otros aires por el medio. Y cuando llegue donde el mono, sueltas todo. Bueno, sí, puede ser. Soy mi cabezudo también, ¿vale? Así que, venga. Vamos a hacer como dice Gustavo. Desde abajo, aquí... Lo que pasa es que yo sigo diciendo que aquí... ¿Y por qué? Porque mira, mira. Aquí empieza a pegar. ¿Ves? Ya está pegándole al boss. Suelto, suelto. Le lanzo esto. Pum, pum. Vamos, para adelante. Y ya con la habilidad tengo 1,000,000. Ya, ¿sabes? Nada más empezar. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡No! ¡Ah! Siempre me pasa. Segundo, gente. Bueno, termino el try aquí, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué feo! Bueno, se lo puedo enseñando por aquí, si quieren, en la cámara, ¿vale? A ver, lo malo de usar lo del iPhone con el reflector es que me pasa esto, ¿vale? Que me da fallos a veces y no puedo terminar esto. Vamos a ver si lo termino a dos manos. Pues mientras abrí el Blue Stack, ¿vale? ¡Vamos, Tigini! ¡Hazme los 3 millones! ¡Qué mal, gente! Bueno, no pude hacer más. Aquí lo tienen. A ver si se ve bien. ...2,8 fue el máximo. Vale, así que soltamos el móvil fuera. Y vamos ahí ahora a la versión que todos jugamos y que todos hacemos, básicamente, ¿vale? Ya decía yo que mucho estaba tardando en hacer error, ¿vale? Creo que me dio fallo por hacerle caso a Gustavo también, ¿no? Son bromas, son bromas. Bueno. Ahora vamos a hacerlo aquí, ¿vale? En la versión española que todo el mundo está acostumbrado a verme. Dame un poquito de agua.
Son muy malos, gente, ya lo saben. Ya lo he dicho muchas veces. Vamos a ver si no me falla mucho. Este se ve mejor, supongo, ¿no? Bueno, por eso no me gusta mucho tampoco tener mucha versión de iPhone, ¿vale? La grabo en vídeos para que... porque ahí son vídeos más rápidos y sale muy rápido, pero como ya han visto... como ya han visto, me ha salido bastante mal por el tema de la conexión. Que el uso reflector para que se me vea... para que se me vea ahí, pero que va, que es bastante malo, ¿eh? Bastante malo. Algún día tendré pasta para... bueno, estos son mis héroes aquí en la versión española aquí. Creo que son peores todavía. Vamos a intentar llegar al millón con esta, ¿vale? Vamos a darle boom, boom. Berserker saca todo. Divine de Zafirix. Vamos cargando un poquito al chamán. Ojalá los clones se hicieran míos, ¿eh? Si los matase. Estaría bastante bien, ¿no? Con la divina del chamán. Vamos, rezamos porque lleguemos al millón. Vamos a darle caña. No creo que llegue al millón. Vamos a ver. Pum. Bueno, el chami se me muere. Pero... vale, perfecto. 700.000. Nada mal, nada mal. Bastante bien porque... nunca había hecho tanto en esta cuenta, ¿vale? Bien, 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 bien. 800, 800, 800, 800, anda un poquito más. Bien. Muy contento aquí en esta cuenta, 800.000. Bastante bien. Perfecto. Las ayudas que favorece al héroe. Vale, 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 vale. Vamos a explicar ayudas que favorecen a los héroes aquí. Digamos que, a ver, sube un pelín el audio. ¿El de la música o el mío? A ver. Musiquita está bastante bien, ¿no? Vamos a ver, las ayudas que uso aquí, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, tengo... formación. Las ayudas bastante buenas, ¿vale? Son Mago Calavera, ¿ok? Mago Calavera, aquí ponemos aumenta el ataque un porcentaje del ataque, ¿vale? Que es muy bueno para los héroes que tengas más evolucionados. En este caso aquí lo tenía el chamán. Y otro bueno en ayuda es... aquí, por ejemplo, Digini de ayuda, que aumenta el crítico que te hace. La verdad es que aquí los tengo bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Ojalá los suba dentro de nada. Tenemos la habilidad del panda. Aquí dice que aumenta el rango, o sea, ataca más lejos, ¿vale? Un 6% y aumenta a esquivar otro 6%. Probablemente para la semana que viene, para este fin de semana ya tenga el divine del panda en esta cuenta. Porque falta solo mutaje, ¿no? La verdad. ¿Cuál de las 6 armas le pondría un panzón? Vale, se supone que el panzón debería llevar un martillo. A mí me gusta más el hacha, ¿vale? Yo soy más de usar el hacha. Porque aumenta el daño en todo. Aquí tengo el hacha del 2, por ejemplo, tengo en esto. Los atributos. Aumenta el ataque del héroe, el daño del héroe, la reducción del daño. La tasa de golpe, el crítico lo aumenta mucho. Y para mí el hacha es bastante buena para todos los ámbitos del juego en el panda, ¿vale? Entonces, sí, a lo mejor, si vas a atacar en guerra o para la Liga Lore, también es buena la espada, ¿vale? Porque la espada lo que tiene es el rayo. El rayo a altos niveles puede hacer muchísimo daño en todos lados. Vamos a ponerle aquí, que no tenga puesto a este mismo, pero por poner. Porque no es que... vale. Porque no pongo a Quirón por Hidrasaurio.
porque lo tengo muy bajito. Está a 130, pero lo tengo así, ¿vale? No está muy desarrollado. Bueno, vamos a intentarlo, a ver. Sí, tienes razón. Voy a hacerte caso, Caco. Vamos a ver qué me puede hacer este quirón aquí. Habíamos hecho 800.000, ¿vale? Vale, la habilidad de Hidrasaurio en ayuda. La habilidad no, la ayuda. También te puede mejorar porque te aumenta el daño, ¿vale? Vamos a ponérselo al Berserker. Vale, aquí lo pone. Aumenta el 12% el ataque y la vida. Vale. En este caso parece que es bueno por... Vale. Te cambio el arma. Vale, sí, Luciano tiene razón. Yo también le he puesto el libro a Panzón, ¿vale? Porque cuando atacas, sobre todo en arena, o en... Uy, se me ha metido la cámara. Sobre todo en arena o en ayudas, matas a todos los mercenarios y te aumenta la ira. Y eso es muy bueno también para los ataques así de... Eso en el libro, ¿vale? No hechizas héroes. ¿A qué te refieres, Tecarios? No te entiendo con esa pregunta. El corazón básicamente es para los tanques, ¿vale? Aquí en... Bueno, yo aquí no lo tengo, ¿vale? En esta cuenta. Pero no lo suelo usar tampoco para el boss. Porque me interesa más el daño y subir el daño rápido. De verdad que esto, vamos a ver el libro. Estamos hablando aquí. El libro aumenta uno de furia por cada uno que mate, y si matas un héroe te dan 30 más de furia. Eso si le añades también al Quirón, a Quirón ahora, a Digini, te aumenta un poquito más, ¿vale? Vamos a ver. Voy a cambiarlo aquí, ¿eh? A ver si el Quirón me puede hacer matar, ¿eh? Voy a poner el libro. Aprovechando que tiene a Digini. De todas formas, como ya vieron antes, Digini es la clave de los bosses, ¿eh? Hace muchísimo daño porque se pone el escudo y ya está. Se acabó. Sí, uso cristales mágicos, Carios, pero no tengo muchos, creo. Y ahora mismo lo estoy enfocando al mi avalancha. Pero, bueno, tengo aquí, ya se los sumaré. Pero quiero sumárselo todo para llegar aquí hasta la evasión máxima, ¿vale? Que es lo mejor que puedes hacer en un tanque y con el corazón. Que espero que entre poco llegue al corazón, ¿vale? Vamos a hacer otro try. A usar a Quirón ahora. A ver. Tengo tantos pangolis porque la ayuda de pangoli te ayuda a que sobreviva después de unos par de segundos cuando te lo van a matar, ¿vale? Saco el berserker como siempre por aquí. Aquí sube mi cabezudo, pero es que así es como creo que se hace más daño, ¿vale? Un top 5 de los mejores héroes para mí. Bastante. El primero para mí sería el chamán tóxico. Me encanta el chamán tóxico. Pero está a la par ahí con el mono, ¿vale? El mono yo creo que es muy necesario, muy muy necesario para todos los ámbitos del juego, porque la divina te genera ira y es impresionante, ¿eh? Y claro, y bloquea las habilidades de los demás. Bueno, el Quirón se me murió, pero puede que haga más daño ahora. Vamos. Venga. 791, 792. Vale, un top 5, perdón. El mono y el chamán están a la par ahí arriba. Luego el panda, otro que me encanta también. Berserk, que también es uno de los que me encanta. Pero quizás lo cambiaría porque son muchos, solo puedes elegir 5. Quizás en el tema arenas, por ejemplo. El combinado sería tener a Avalancha, el mono, el panda, el chamán y Ambrosia, por ejemplo. ¿No?
Entonces, Caco, Quirón fue la clave, Quirón hizo Martán y tenías razón. ¿Tengo martillador, Fanflow? Creo que sí, no. Sí, me salió uno de los vídeos anteriores, pero no lo he subido. Tengo ahí uno de Gloria. En la principal sí lo tengo bastante subido, pero tampoco lo uso. Fue, la verdad que me ayudó bastante durante toda mi época antes de Avalancha, pero no lo estoy usando ahora. A ver, ahora, miren aquí, tengo el Panda, que lo voy a subir dentro de poco, ¿vale? Le falta 1000 de mutágeno, que espero que consiga esta semana. Y... buenas, Kevin. Y... ¿qué iba a decir? Eso. Después de este, ¿cuál me aconsejarían ustedes de subir? Vale, estoy entre Ambrosia o Quirón. Aquí tengo el 925. Estaría más cerca de subirlo por el tema de anillo. Y por eso tengo el 1. Vale. En el boss martillador es muy bueno. Porque se teletransporta, dices, ¿no? ¿Te refieres, Frank? A ver, espera, que está. A ver. Mando de ser que solo hasta que el boss saque su poder de clones, ahí mandas a todos los héroes. Pero también se pierde bastante daño haciendo eso, ¿eh? Y gracias a que ahora, cuando el boss ya hace el poder tantas veces, ¿vale? Y es bueno porque puede hacer algo más de daño. Pero bastante bien, pero sí, vamos a intentarlo como tú lo dices, ¿vale? Pues bien, Kevin, subiré a Quirón después de subir al Panzón, ¿vale? Y tendré así los primeros. Y también tengo que subir a Demonio Abismal. Ay, que son tantos que tengo que subir. Vamos a esperar un poquito. Sí, pero lo malo es que hay que subir la habilidad también para que... Vamos a darte, pum, pum. Vale. Lanza la habilidad. Vamos. Vamos. Ambrosia nuevamente en defensa por el rato de alcance. Sí, la verdad que Ambrosia por el... en defensa es la principal que usa todo el mundo, usa Ambrosia. Vamos, subiremos más. 580, 600. Esto se muere ya. Vamos a ver, 600, no creo. Qué pena. ¡Ay! Pues está mirando el chat. Bueno, 609. ¡Ah! Qué pena. Vamos a ver. Espero no haber quedado el último en lo del gremio, ¿vale? Porque no soy la mascota. Soy la mascota, pero... ¡Sí, soy el último! ¡No! ¡Qué pena, por poquito! ¡Ah! Primero Alter Luis con 3 millones. Y Tony con casi 3. ¡Ah! A ver. El precio de los muros me parece exagerado. Puede ser. A mí ahora el siguiente que tengo que pagarse es 1 millón, creo. Y puede ser. Aunque el oro se gana muy rápido en este juego, ¿no? A ver, hola, un saludo a mi madre que me ve desde la China. Mamá, te dije salir en televisión, pide. Proly Gamer, estás loco. Bueno, vamos a comprar uno, ¿vale? Uno solo, pues aquí quiero borrar gemas, ¿vale? Y vamos a intentarlo de nuevo.
a mi método, tío. ¡Ay, no, tío! ¡Qué cagada! ¡Ah! ¡No, tío! Fatal, 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 fatal. ¡Ah! Los nervios del directo, gente. Bueno, ustedes olviden que yo he hecho algo malo, ¿vale? Olvídenlo, yo no he hecho nada malo. Yo no he empezado mal. Esto es un gran ataque. Este ha sido un gran ataque, impresionante, increíble. 500,000 he hecho, ah, perfecto. Dios mío. ¿Qué con la bobería? Con la bobería estoy haciendo bastante, ¿eh? Venga, tenemos que ser, superar 850 para no ser los últimos, ¿vale? Vamos, 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 vamos. Vamos, chamán, sobrevive. ¡No! ¡Oh, 812! ¡No, tío! ¡Ah, 825! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡850! ¡Toma! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, 900! ¡Dime 900! ¡Me das 900! ¡Me das 900! Estamos aquí en una subasta, ¿eh? ¡900! ¡Venga, venga! ¡Ay, se me escapa! No, no lanzo la habilidad porque se me escapa. A ver, a ver, a ver. ¡Ahora! ¡Bam! ¡Qué bueno! 957,000, qué bueno. Qué bueno. A ver, parece que cuando empiezas con cagadas, lo haces bastante mejor después, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues mira. Me encanta, gente. 957,000. Perfecto. Vale, Gustavo, si quieres prestarme la cuenta, podría atacar mañana. Pero no sé si mañana hacer directo, ¿vale? No sé si podré. Bueno, le gustaría que saliera directo estos días. Porque también quiero que haga directo Luces, que hace tiempo que no lo hace. Un saludito para Luces, a ver si, si haces el directo por fin. Sí, a ver, Berserker aquí en este boss también hace bastante, ¿vale? Es muy bueno. Vale, Cario. Bueno, no voy a comprar más porque no quiero hacer menos de eso, pero ha sido bastante bueno este track, ¿vale? Vale, a toda la gente que me está agregando, yo no estoy agregando a la gente porque solo estoy agregando para hacer lo de los viernes, ¿vale? Lo de... la revisión de aldea. Directo de gastar gemas en héroes. A no ser que me encuentre que Alter Luis se venga por aquí. No creo que haga eso porque tengo 5.000 gemas aquí nada más. Y me gusta hacerlo como yo lo hago, lo de roleando gemas y editándolo después para que... con musiquita, así, con más emoción, ¿no? A ver, toda la gente que me quiere prestar la cuenta... yo creo que sí de fiar, tengo 4 cuentas, no quiero ninguna más. No me gusta robarle a la gente tampoco, ¿vale? Así que si quieren prestarme cualquier cosa, agréguenme en el Facebook y háblenos por privado, ¿vale? Para hacer lo que ustedes quieran. Vale, vale, a ver. Vale, una cosa a decir, para este viernes la versión de aldeas está completa ya, ¿vale? Avisaré, atentos al próximo vídeo de revisión de aldeas para el próximo siguiente viernes, que diré algo para que pongan, para poder revisarlo, ¿vale? Bueno, gente, a ver, ¿qué nos queda? Vamos a hacer una llamadita a Pedruller, ¿no? Quizá Pedruller esté por aquí. Que dijo que iba a venir a vernos, pero... vamos a ver, vamos a ver.
Sí, yo soy muy troll. Metería a todos los héroes buenos en héroes verdes. Como en Destruye mi héroe con Pedrules. Pueden revisar el vídeo aquí en mi canal, ¿vale? Si no han visto muchos vídeos, gente, revisen todos los vídeos que yo tengo en todo mi canal, ¿vale? Si les gusta, apóyenme más para seguir haciendo más vídeos de muchas cosas. Tengo muchas ideas en la mente, ¿vale? En la cabeza. Lo malo es que con esta aldea y con estos héroes no puedo hacer bastante, ¿vale? No puedo hacer mucho. Pero me gustaría traerle un montón de cosas, gente. Vídeos de revisión de héroes, reviews guays, así como lo he hecho con Berserk y como lo he hecho con el chamán. Intros increíbles. A ver si puedo traer tanto y que sea una comunidad más grande, ¿vale? Porque lo que yo quiero es que la comunidad sea grande, ¿vale? Que todos nos ayudemos, que todos hagamos muchas cosas, ¿vale? Que animo a la gente a que se meta en YouTube, que haga vídeos, que muestre sus ataques y cosas, porque increíble, ¿sabes? Lo que me encanta hacer vídeos, me encanta que a la gente le guste y me encanta que el apoyo que me dan, ¿vale? ¡Oh! Aquí tenemos a Pedrito. ¡Muy buenas, Pedrito! ¿Qué pasa? Espérate, te escucho mal. Espera, que voy a bajar un poquito la música. A ver, vale, ya te escucho, querido. Aquí estamos, ¿has visto mis ataques, los que hice hoy? ¿Estos ataques dónde? Es que, tío, hoy estoy en modo relax, tío, no he hecho nada todo el día. ¡Ah, qué bien viven algunos! Claro, termino los exámenes y no... Sí, tío. No haces nada. No, sí, en verdad, sí, he tenido que recoger y de hecho. Nada, he hecho ataques, hice al boss, ¿vale? Pero sí. Los primeros que hice con el iPhone, estuve mucho tiempo y se me craqueó y digo, fuera. No queremos más. Y me pasé aquí la versión de esto. Y pude superar mi propia marca, casi 1,000,000 hice, y no soy el último en el gremio, ¿vale? ¿Es en iOS? No, ahora estoy en Android. Ah, vale. ¿Tiene alguna promoción ahora o qué? ¿En iOS? Sí. En español, dice. Pues no me he fijado. Hoy no me fijé. Creo que no. No sé. Hoy hubo actualización y mira. Es verdad que la ponían hoy, no me acordaba. Pero venga, saluda aquí a toda la gente que está viéndonos aquí en el canal, aquí en el directo. Hola, ¿qué pasa? Tío, ¿cómo le va a llamar a tus suscriptores? Pues no lo sé. Es que también sabes cómo lo digo. Dice Gaizoni que le salude. Un saludo, Gaizoni. O Failzoni, como quieras. Hay mucha gente, a ver, hay mucha gente que me está preguntando qué hace falta para entrar en el gremio nuestro, ¿verdad? Dile es que ahora ya se ha petado el gremio a gente de entrar, entonces ahora estamos en plan un poco colapsado. Pero lo que pedíamos era buen nivel. Básicamente lo que queremos es que tengas buena aldea y que tengas los héroes bien colocados. Tipo, la ayuda es que sepas cómo Virgo vamos. Virgo en Libra, ¿no? Por ejemplo. No, tampoco eso. Yo, mientras que, por ejemplo, tengan héroes... Por ejemplo, yo que sé, en Leo y que tengan buena ayuda. Yo o sea, mejor teniendo los salones de héroe el 17, para tener las tres ayudas, por ejemplo. O dices tú, sí, teniendo dos ayudas, pero que al menos las ayudas sean todas 120, ¿no? Mínimo, sí, por ¿no? ejemplo. O si no, los salones sí con las tres ayudas, porque las tres ayudas ayudan muchísimo. Bueno, voy a hacer mientras hablamos un ataque aquí en la liga. Que va, lo tengo todo súper alto. Estoy muy alto en copa, debería bajar un poco, ¿eh? Pues baja. Ah, no es tan fácil bajar, ¿eh? Sí, no ataque, o sea, ataque y cancela. No, pero yo quiero atacar, quiero... No, pues... Mira, antes estaba preguntando aquí que... ¿Cuál creía la gente aquí, la gente que me está viendo? Que en subir el siguiente héroe en subir, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, dentro de poco tendré a la Divina de Panzón. Sí. Y me quedan solamente 1,000 mutágenos por conseguir. Y te voy a concentrar ahora en otro para subirlo, ¿no? Está mirando entre tío. Ambrosia o Quirón. Quirón, es que Quirón lo tengo en la habilidad 9, ¿vale? Y Ambrosia al 1, es lo malo. Para ti, tío, te recomendaría Quirón. Porque ¿verdad? Es que Quirón, los clones que te crea con más ataque, es demasiado, tío. Claro, y también ayuda a los tiradores del chamán. Sí, por eso. También le da el porcentaje de ataque y todo eso. Y Ambrosio puede hacer daño en área y te regenera, pero es que, tío, Quirón ayuda muchísimo. También tengo Demonio Abismal ahí para subirlo, tío. Es que son tantos héroes los que tengo que subir. Demonio Abismal, tío, subirlo, tío. Ya lo yo sé, me ya salgo lo sé. En todo solo ya por lo él. Sé. Ya lo sé, pero ¿qué hago? ¿Primero Demonio Abismal o primero Quirón? Demonio Abismal, tío. Porque es que te juro que el que me salva siempre es Demonio Abismal.
Sí, siempre. Yo sé, para curar está bastante bien, ¿eh? Sí. ¿Y pues, qué ha hecho en el directo? Pues mira, hice eso, empecé con la versión española de iPhone, ¿vale? Sí. Que ya, como la, con la actualización esta, hicieron el héroe más... Dios, qué mal ataque estoy haciendo, ¿eh? 35%. Qué feo, tío, qué feo. Madre mía, qué novato. Total, ¿eh? Total. Fatal. Luego me lo miro solo para reírme de ti, hasta. Nada, mira, fey, para eso hubiera reentrado, hubiera perdido el ataque y ya está, ¿eh? A la fuera, fuera. Es que, para mí, estoy en 2700 copas. Para mí, con mis héroes como los tengo, creo que estoy demasiado arriba. 2700. Vas a seguir a 2500 por ahí. Sí, a lo mejor. A ver, reclamar los puntitos. Y nada, hice en el primero, creo que hice. Espera, voy a leer aquí un poquito a la gente porque los tengo medio abandonados. Te mandan saludos aquí, ¿vale, Pedrulo? Espérate, si me puedo meter al vídeo. Es que ahora mismo estoy en el ordenador, tío. Sí, o sea, estoy hablando con el móvil y en tu vídeo, bueno, en tu directo, por Skype. Que el que quiera conseguir el Skype de Viajun GS, que no. Le digo a la gente que me agrega el Facebook, ¿vale? Que yo y me pregunta todo lo que quiera. Yo suelo responder en Facebook a todo el mundo, ¿vale? Tiene Facebook en la descripción, ¿vale? Por si acaso. También podré el canal de Pedruler aquí también, para los que no lo conozcan. Que dudo gente que no lo conozca, la verdad. A ver, aquí me pregunta que si soy canario. Soy canario. No. Aquí son las 11:52 y una hora menos en Canarias. Tío, es que lo tengo que decir siempre. Una hora menos en Canarias. Sí, tío, lo escucho siempre de pequeño y ahora pues lo digo también, tío. No sé si tus suscriptores lo sabrán. Bueno, a lo mejor el que sea de España sí. Pero es que en la radio y todo eso siempre es lo típico. En plan, pues ponemos las últimas canciones, son las 12 y una hora menos en Canarias. Siempre, tío. Sí, aquí siempre, tío. Aquí siempre ha sido en plan... Sí, me dieron acogida, sí, me rompieron el héroe, ¿vale? A ver si alguien dice vale. En el gremio, dicen algo. Vamos a ver el último ataque de este Tony, a ver qué ha hecho. Mientras leo por aquí. ¿Qué adivina mejor, Panzón o Chamán Tóxico? Es que Panzón, tío, también ayuda muchísimo en arena y todo eso. A ver, tío. Son dos divines muy diferentes, ¿vale? Sí, son y muy diferentes. Y tiene que ver para... Es que según cómo lo quieras usar, ¿sabes? La divina, por ejemplo, la divina sí. De Panzón te puede ayudar muchísimo en arena y en ataque de campaña a quitarte todos los mercenarios, por ejemplo. Sí. Y también en guerra de gremio o en ataques normales te ayuda a romper un poco la aldea. Pero tampoco tanto. También. Como voy a ayudar, por ejemplo, Chamán, porque si te quedas su Quirón, su Ambrosio y Demonio Ismael, claro, eso va a decir ahora, si Chamán te viene y tú estás con todos los héroes ahí a la vez, como intenté hacer yo ahora en ataque, hice mal, pero si coges a 3 de los 5 héroes al menos, y aparte el bot sí. del otro, es que puedes arrasar con todo, ¿eh? Vale, ya es en el vídeo. Aquí estoy diciendo una hora menos en Canarias dicen una hora... No, es verdad, dirán, ¿en Canarias dicen una hora más en España? Nah, sería en la península, en todo caso. Pues en Canarias también está en España, caño, ¿eh? En todo caño. Muy bien. Ahora estoy viéndote en directo. Oh, qué bonito, ¿eh? Bueno, ahora sale hablando de rato y no sé, es que no sé en qué momento esta vez voy a darle volumen. Oye, vale, estaba diciendo lo del boss. Vale. Pues eso, que está diciendo antes, en el boss hice en la cuenta de iPhone, creo que hice 1 millón. 1 millón y poco, creo. Sí. En la iPhone grande hice 2,8. Que está bien, está bien. Necesito casa de demonios, ¿eh? Digini hace un daño que flipas, ¿eh? Sí, lo he visto en vídeo, tío. Cuando ves el directo este, mira a Digini, porque pues, lo que deletea ese tío es una pasada. ¿Eso cuándo es? ¿Con el principio? Sí, más o menos, no sé. Míralo entero. No, creo que fue a los 15 minutos, más o menos. Así. Vale, más o menos fui eso. Estoy pasando. A ver, yo digo que la de Chamán. La de Chamán es mejor, sí. Ostras. A ver. Es que te iba a poner una cosa, tío. A ver, por aquí. ¿Ponmela por Skype? No, por el. Por. Para todos. Ah, vale. A ver cuántos años tuvo hoy en el bot del Grammy. Hostia, yo no toco aún, tío.
Pues ataca, tío, ataca. Es que te he dicho, tío, esto todo el rato relajado. En la cuenta de Alters yo solo me metió para atacar y ni he mirado la formación ni nada, tío, a saber qué formación tiene. ¿Pusiste tres ataques? No. No, solo uno. Por eso, que tengo que ahora hacer, lo tengo que hacer todo, tío. Hasta la arena, todo. A mí se me quedan arenas todavía por aquí por hacer. Vamos a ver quién tengo del día hoy en arena, a ver si por casualidad está aquí en el directo y me ayude. Fucker. ¿Se llama así? Sí. Fucker. ¡Oh! Sí me ayuda, qué perfecto. Tiene solo Pangoli. ¡Vamos! A ver si... Aquí necesito una luz. ¿Viste lo de mi vídeo, no? Que se me rompió la bombilla. Sí. No veo nada en teclado para escribir. Vale, deciros mientras que Gaiyun hace el ataque de eso que tengo que hacer, que si queréis que os responda yo dudas por los comentarios, os responderé. Pero también puedo decir que las dudas que puede responder Pedrule no creo que lo sirva mucho, Sí. Pero, ¿estás preguntando a ti, Yo sí quiero ayudar a tu suscriptora, ¿o no quieres? Sí, claro. Ah, vale. ¡Oh, perfecto! 9.000 puntitos, qué bien. A ver, yo en esta cuenta aspiro a llegar a 2.000 anillos. Es lo que máximo que aspiro en esta cuenta. Y si llego, perfecto. Que hay un vete, solo me quieren a mí. Ya, claro. A ver, bajar copa. Ha hecho, pues están destrozados un poco. El Nemesis está destrozado un poco, ¿no? El Nemesis lo mide, medio. Pero se ha destrozado un poco, ¿no? Ahí a la avalancha, no sé qué. Era un Pangoli 165, Madre mía, qué novato. Sniferus es el mejor. Sí, Sniferus es el mejor. No, a ver, yo creo que el mejor héroe del juego, ¿vale? Yo lo estoy viendo hoy en otros vídeos, ¿vale? Es Hércules, siempre lo digo, pero es que Hércules yo creo que es el mejor héroe del juego, ¿vale? Por la habilidad que tiene, nada más. A ver, aquí está. Hércules es el héroe este raro, ¿no? Que tiene un super, activa un super escudo que anula a nivel 20 de 20 un 70% de daño. Pues ese también es buen tanque, entonces. Y si le pones los talentos del héroe y le pones 3 de la cortina esa de humo, aguanta bastante. O sea, un 94%, Y eso es la habilidad, ¿no? Una divine. O sea, que sería tipo a los jefes salvajes. Claro, porque encima no tiene divine, porque al ser épico. Épico no, sí. Eso de lila, pues no. Y si le pones de habilidad de ayuda, le pones al Quirón y le pones al chamán. Aquí. Pues el chamán, la habilidad de ayuda del chamán, aparte de hacerte el círculo este que te da vida, refleja el daño, un 15%. Solo que lo único malo es que tiene poco PS y poca vida, ¿no? O sea, claro, poco ataque y vida. Yo lo he visto al 160 y tiene como 55.000 de vida. Es lo malo. Pero si te refleja tanto, pues a lo mejor te puede ayudar. Ya. No sé si arriesgarme a subirlo en la cuenta principal, ya que ahí me pueden sobrar los anillos un poco, entre comillas. Pero estoy ahí, a ver. Me da molaría hacer un vídeo, tío, en plan, un héroe malo, super OP. Sí, pero... Pero así... sería demasiado gastar anillos, alma y dinero. Es gastar anillos, tío. Eso, tío. Es el tema de gastar anillos. Porque se desperdiciaría. Convence a Alter Luis para que lo haga en un vídeo, sí, a ver. Se está necesita anillos. Gaizoni, está aquí Gaizoni. ¡Yeah! Gaizoni, ¿qué pasa? Quemado. Tío, ¿sabes qué? La foto que te pasé, ¿no? No. Ah, sí, la foto que me pasaste, sí. Se me está... Me he puesto... Porque me he dado cuenta que tenía por mi casa una de estas para las quemaduras, ¿eh? Me he puesto un poco y unas tiritas, tío. Me ha dicho que como me dé el sol, que se me queda marca para toda la vida, tío. Yo tengo una marca también ahí que me hicieron una vez con un mechero cuando era hace un montón de años. Pues fíjate. Y ahí se ha quedado. Por eso. Vamos a otro ataque de Randy. Este es nuevo, Randy, ¿no? ¿Me suena o no? Randy no, el anciano. Es top. Randy ya lleva un montón de tiempo. Pues lo siento, Randy. A ver. A ver cuánto llevamos de directo. Una horita ya casi. Creo que ahora vamos despidiéndonos ahora mismo, ¿no? Pues yo ahora me he animado. Si quieres seguir un poco, yo lo que tú quieras. Es que ya hice todos los ataques. Tienes que haber venido antes. ¿No te queda arena ni nada? Me quedan arenas, pero para estar buscando arenas ahora aquí. Bueno me podría meter en la cuenta de Android inglés. Voy a poner Android inglés. Yo nunca he visto el Android inglés, tío. Pues está bastante bien, ¿eh? Y también tengo la versión china aquí, ¿eh? Dicen por aquí que... ¿Qué hiciste para subir tanto de nivel? Yo lo he puesto, pero si quieres comentarlo tú.
Vale. El secreto para subir tanto nivel fue que tenía un montón de aceleradores guardados durante un montón de tiempo. Lo que llevo jugando tenía un montón de tiempo. Y como el evento de construcción fue la semana pasada, gasté como un loco. Pero como un loco empecé a gastar todo, pero todo, todo. Farmeando oro, 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 oro. Y haciendo un montón de cosas. De hecho, si ven mis vídeos, la semana pasada eras nivel 54. Sí. Y subiste varios niveles. Yo soy 61. Mira que la versión inglesa soy 62. Vale, un saludito a toda la gente de Syndicate Cartel, que a lo mejor puede que esté viendo alguno. ¿Vale? ¿Este es tu gremio? Este es el gremio, sí. Son gremio, gente bastante que viene, gente top, ¿vale? Uh-huh. Y son muy buenos, ¿vale? Menos yo. Yo soy la mascota de ellos también, ¿eh? ¿También? Como sí, yo soy la mascota de Android, directamente. Vamos a ver que tengo formación para el Guildbot de aquí. En esta soy más malo todavía, ¿eh? Pero más mala. No pasa nada. Aquí tengo a Hechicera, a Vampiresa, perdón. Pero aquí lo tengo bajísimo también, ¿eh? Vamos a intentarlo con Vampiresa, a ver. Caquito, no tiene que ver con comer limones ni guindillas, pero se puede hacer algo con limones y guindillas. Es que me han preguntado que cuál será el próximo reto. No lo diga, no. Pero ten en mente, a ver si es el que yo digo. Tiene que ver con un vaso. Será guay, gente, será bastante vale, guay. Sí, va a ser muy guay. Y puede tener pues guindillas, limones, puede tener también de eso. Yo solo espero que gane el reto. Yo solo espero. Claro, lo que pasa es que tenemos que reunir gemas para eso y todavía nos queda un poquito. Al menos a mí me quedan bastante para reunir gemas. Tengo unas 300 gemas, tío. Qué triste. 600 euros dice que tiene aquí para ahorrar. Madre mía, 600 euros. Adrián López Fernández, con eso te compras, madre mía. Si te lo vas a gastar en gemas. Mejor cómprate un iPhone y pásate la versión de iPhone. Está bien. Venga, vamos a hacer el ataque aquí en la versión esta. Vamos a ver. Es que encima, el último ataque que hice en la versión de Android contigo, en la tuya, fue un fail, porque lo hice fail al principio, y fue cuando más hice, ¿sabes? ¿En serio? Sí, tío. Pues failea. Sí, me tienes que dar moderador en tu directo, ¿eh? No sé cómo hacerlo, ¿eh? Yo miraré, pero no sé cómo hacerlo. Yo no he hecho ningún directo, tío, y me salía para poner moderador. Y no tenía ni directo ni nada, tío. ¡Jesús! No, fue una tos. Estoy medio malito, tío. Ah, bueno, pues... Llevo malo todos estos días. ¿Qué se dice cuando se tose? No sé, tú te pasas todos los vídeos tosiendo, ¿no? Sí, tío. Pero es que te juro que tengo que tener a partir de ahora una botella de agua al lado mío. Porque tengo es que agüita un poquito te pongo aquí a hablar tanto, tío, que se me seca la garganta de una manera que flipo, tío. Y es que toso, pero sin exagerar, unos 10 tosíos pero fuertes, tío. Me desgarro y la garganta, tío. Madre mía. Me muero en cada vídeo, tío. Y creo que llevo 3 vídeos seguidos. En el último creo que también me pasó. Bueno, llego al millón aquí. Se me volvió Vampiresa, como no. Gustavo me suena, pero no sé de qué. Me suena Gustavo del Mandato Unido. Puede ser, tú los conoces a todos, ¿no? O a la mayoría. A bastante sí conozco, tío. Es que ahora porque ahora hay muchísima gente jugando, tío. Pero antes no jugaba tanta gente y era en plan, los conocía a todos, tío. Y ahora nada. Ahora hay mucho, tío. Ah, eso es lo bueno, de que cada día venga más gente a jugar, ¿sabes? Sí. A ver si es así. Me gusta, pero no me gusta. No, pero a ver si así la gente, los del Call, ponen más eventos que valen la pena en nuestra versión, tío. En la versión, sí, tío. Tienen que poner eso, eventos para que la gente se anime muchísimo más. Claro, tío. Claro, tío. Claro, tío. Claro. A ver. Espérate, voy a quitar la vampiresa esta porque me cae mal. El Gaijin, por favor, di que esto va. ¿Cómo? Que dime, por favor, que esto va. ¿El qué? Espérate. ¡Sas en toda la boca! Eso tiene que salir. ¡Sas en toda la boca! Tiene que salir un vídeo tuyo, ¿eh? Te juro que le voy a pasar al ordenador para ponerlo. Se lo pones a Juanillo ahí para que lo haga, ¿eh? Sí. ¡Sas en toda la boca! Y ese es Luce. Falta, yo luego lo haré. Madre mía.
Dicen... Voy a poner un abismal por vampires. Venga, ponlo. A ver. Dicen, para la garganta seca mucha miel. Es que la miel a lo mejor engorda mucho, ¿no? No, pero bueno, miel con limón, para la garganta, sí, como tengo yo ahora. Pues sí, pues ya sabes, toma garganta. O sea, toma garganta. Sí, muy bien. Dicen también, ¿es buen equipo Berserker, Abismal, Panzón, Renevin y Shafrix? Pues, si son sí los que tiene, equipo. Si son los que tiene, sí. Si son los que tiene, sí. Puedes tener a Berserker de tanque, a lo mejor. Sí, si tiene la divina, pues mejor. Abismal para que tanque también, pero que regenerar, que apoye a los demás. Off tanque para que te ayude con la oscura, a Berserker, sí. Porque así Berserker cambia todo, o sea, el daño que le hace. Mm. Gallón, por aquí nos dicen que qué nos parece que al mes saquen un héroe. Bueno, o que casi al mes saquen un héroe. A mí me encanta eso, sí. A mí estoy... Pues hay mucha gente que no le gusta, ¿eh? No, pero tampoco. Yo no entiendo por qué no le gusta. A mí tampoco. A mí eso de que tengas un héroe ahora y luego tengas que sacar otro... Sí. Yo lo veo muy... A ver, mi opinión es en plan de que en cierta parte pues no me gusta. Porque en plan... Ahora seguro que... Ahora es que yo voy en plan 5 meses de actualización retrasada. Cuando pasan 5 meses, yo es cuando tengo al héroe bien puesto. Por ejemplo, yo a Gran Sabio y Avalancha los tengo ahora bien. Y no sé cuántas hay actualizaciones ya de Avalancha. Entonces, yeah. Cuando saquen un nuevo héroe, yo dentro de 5 meses lo tendré. Pero cuando pasen esos 5 meses, van a poner otro. O sea, que mi equipo se irá quedando atrás. Claro. Entonces, no me mola, pero en parte entiendo a los administradores del juego. Porque si tú no sacas un nuevo héroe, ellos cómo consiguen su beneficio para mantener el juego, los servidores... Y aparte, a lo mejor la gente se te puede aburrir, ¿no? Sí, también por eso. Que tienen que ir poniendo cosas. Solo que, a ver, tampoco que se pasen, pero bueno. Yo creo que ahora el próximo parche será lo de el PvP en tiempo real. Eso, tío, tengo una gana, no sé por qué. Eso sí que tengo ganas. Estoy muy hypeado. Tengo muchas ganas de enfrentarme contra todo, ¿sabes? En plan como... Ojalá que se pueda enfrentar la versión mía, la del iPhone, la inglés. Se va a poder, se va a contra poder. Contra español. Porque a lo mejor por el tema de idioma no puede. Pienso yo que a lo mejor ese es el fallo que puede haber. No, pero es que yo creo que al final lo van a coordinar todos juntos. Porque es que ahora la española la están actualizando cada vez más acorde con la inglesa, tío. Antes era en plan... Sí, en Android era a la semana. Sí, ahora es cada vez antes. Y dicen por aquí que esto... Muchísimas gracias, Ismael. Dicen que saludos, amigos. Muy buenos vídeos. Sigan así, nos entretienen mucho. Muchas gracias, Ismael. Muchísimas gracias. La verdad que intentamos hacer buenos vídeos para todos, ¿vale? Para que se entretengan, para que les guste, para que les guste más el juego, ¿sabes? Porque a mí me encanta este juego, la verdad. Llevo casi 2 años jugando, o más de 2 años. Sí, soy un paquete, ¿vale? Pero... Que es increíble, ¿sabes? Es increíble. Pues mira, no hice más... Ah, espérate, no. No hice más con Demonio Abismal, ¿eh? Demonio Abismal no me convence, tío. Es que es cuando lanzan la habilidad, entonces ya no regenera, entonces ya no se la cuento tanto Demonio Abismal. Solo ataca una vez, como te digo, y verás. Ay, como me dijiste, Gustavo, no me acuerdo. Muy mal, tío. Ah, es que yo tengo una memoria, soy como Dory, ¿vale? No. ¿Quién es Dory? Dory, la de Buscando a Nemo. Ah, okay. Pensaba que era en plan Dora la exploradora, yo, ¿qué es? Ah, Dice que se escucha más peor que a ti. Pues cállate, Perule. Vale, me callo. Eso puede ser por cómo está puesto el sonido, ¿eh? Sí. Dice FranFlow7Gamer que cuando subiré revisión de aldea. Acho, pues a ver si tenéis algún día una revisión de aldea. ¿Te imaginas en plan los dos juntos? Pues mira, te puedo pasar los que yo tengo míos para revisar aldea y los subes tú. El próximo viernes es tuyo la revisión de aldea, si quieres. Venga, pues ahora que estoy en vacaciones, creo que se me puede poner activo. Decir, ponerlo en el directo si os gustaría revisión de aldea los dos juntos. A ver, en plan, cada uno no, en su casa, que, pero... Puede ser muy raro eso, ¿eh? Ya, pero, a ver, ¿pero el qué? ¿Lo de la revisión de aldea los dos juntos? Sí. Puede ser raro, pero yo creo que a mí me mola, tío. Bueno, yo podemos agregarlo todos a la misma persona y, claro, y verlo. Tú en un lado y aquí y ver cómo... Sí, eso, ¿eh? En vale. Plan, ¿yo qué mejoraría? ¿Y tú qué piensas de esto? Porque así a lo mejor damos más opinión de la aldea. Claro. Tú piensas diferente que yo, digo que no, que no es un paquete, yo soy más paquete, pues mira. Pues por eso ahí se junta, ¿no? A ver, Gustavo, ponme aquí, por favor, para cómo era el ataque que me dijiste y lo intento. Yo es que estoy usando los cascos del iPhone porque no tengo cascos. Mi money no me llega todavía a comprarme unos cascos buenos.
Y aparte escucho todo con estos cascos, a ver si más adelante lo compro, ¿no? Con luces, ¿qué dice Tony de luces? Pero no sé qué. A lo mejor el vídeo. A lo mejor de revisión, ¿no? ¿Dónde está la luce? Creo que está escondido viendo. No, estaba viendo el partido de fútbol y se habrá ido de fiesta por ahí. A celebrar que perdió España, ¿no? Sí, tío. Empezó bien, pero creo que ha quedado 2-1. Sí, 2-1, ha quedado al final. Perdió Croacia en el 86. Y se fue. Bueno, Gustavo, como me contesta, vamos a. Creo que era que soltaba. Que tocaba por el medio. Aquí tengo a mi gato que está encima de la mesa. Es verdad, tiene un gato, lo vi en una foto. Y quiere salir en el directo, dice. Sheldon, ¿tú quieres salir en el directo? ¿Se llama Sheldon? Se llama Sheldon. Sheldon. Pues tengo Macato, ¿no? Pero... Dice, Pedro, ¿le has probado el programa Memu Emulador? Es un programa para instalar juegos juegos de la Play Store. Play Store. Es que mi ordenador me va muy mal y entonces no puedo jugar en el ordenador. Dice Fran Flow, a mí primero la revisión que la idea fue mía. Pues ya hablaremos esto para hacer lo de la revisión más adelante. Ya. Están diciendo, antes me dijeron de hacer mañana de mi directo para ver con los bosses. Yo haría los bosses, pero es que ya han visto que nos queda bastante daño los bosses. Ya, bueno, da igual. Mejor porque todos los que nos ven no son en plan jugadores tops. Entonces... Ya. Oye, también creo que lo que bueno es eso. Yo, por ejemplo, me gusta ver a los top, pero a veces me aburre ver a los top porque dices tú, es que tiene los héroes al 200. Hacer, pero yo no voy a poder de todo modo. No, a lo mejor viéndome a mí, que soy más normalito, la gente se asemeja más a lo que yo tengo. Y a lo mejor le gusta más de... Sí, por eso. Bueno, 1-200 estoy haciendo. Tengo el récord 1-400. Lo que pasa es que en esta cuenta, tío, no sé. Ah, tú puedes. La cuenta que me interesa a mí es la del iPhone en inglés, que es la con la que empecé a jugar. Dicen por aquí que Croacia jugó mejor en la segunda parte. Puede ser. Yo es que no lo vi mucho porque estaba preparando el directo. Yo vi al principio porque estaba en la casa de mi abuela y pues me lo vi. Pero ya después, al final, no. Nada, 1-200, fatal. Fuera. Vamos a ver que... Ataca aquí a arena. Una vez un suscriptor me puso... que no fue Gustavo el que me lo puso. ¿Qué opinaba de... No sé si fue Gustavo. De... ¡Oh, está un easy win! Gente, cuando les toque esto en arena, ataquen directamente... Porque que esté esto colocado a la par que esto, van directos aquí y ganan, ¿vale? Y es siempre los puntos ganados. Y es un easy win. 6.300 puntos más que vas a tener y que va a ser fácil de ganar. Otra vez un chico me dijo que por qué decía estos secretos. Pero es que eso no es un secreto, es simplemente ya con el tiempo yo creo que ya te das cuenta. Claro. Además, aparte, si no lo sabes, tío, es bueno saberlo, ¿no? O incluso es bueno que la gente te ponga eso ahí para... Porque como a ti no te quitan puntos, no sé, lo que creo que la gente podría hacer es que los demás ganemos más puntos para llegar al menos a 2.000 anillos, ¿sabes? O las 100.000 almas, ¿no? Yo creo que mejoren los premios de arena, tío. En una versión lo mejoraron, en plan 3.000 gemas y todo eso, pero no... En la versión china hay más premios. Eso, en la versión china, tío. Hay más premios de anillos y de gemas. Pero pues eso está desde hace muchísimo tiempo. Es que aquí lo tendrán que poner, tío. A saber si lo ponen, ¿eh? Y pues mira, me gustaría ponerle la formación que tengo de arena de la versión del iPhone, pero no... Como ya se me fastidió esto. A ver, silencio en la esquina. A ver, no. Tony, no sabes escribir, tío. Sí, eso lo hice de excusa. En plan, sí, es que el corrector... Promoción de gremio, ¿eh? Se referiría en plan mi gremio, no sé qué. Puedes venir a mi gremio, creo que así. Pues no sé. Muy buena, Brian. Acaba de salir de clase ahora. Sí. Hacemos me gusta hacer el directo a esta hora. Aquí es un poquito tarde, ¿vale? Que yo creo que ya va a ir terminando ya. Porque así la gente de Sudamérica lo ve y como sé que les gusta, pues.
Si es la hora más o menos esa, salir de clase, la tarde y todo eso, pues te puede venir mejor. ¿Hasta dónde llega una arena? Sí. Pues mira, en la cuenta principal, la que viene al principio, donde dice más puntos con el boss, a esa suele llegar siempre o casi siempre, sin gastar gemas, a deidad, a lo máximo. Y aquí, por ejemplo, suelo llegar a 2.000 anillos y hay veces que llevo 200.000 almas, pero que tampoco es que sea algo que me guste llegar, ¿no? Yo siempre intento llegar en todas a 2.000 anillos para mejorar un poquito los ataques y eso. Sí, así por lo menos te sirve bastante. A ver. Anthony, tío, que eso no se puede escribir. Madre mía, tío. Trata bien a los suscriptores de tu directo. Sí, debería... Tony, respeta. A ver, voy a hacer un por 10, ¿vale? Yo no llego ni a la 100.000, tío. Yo me llego. Ese comentario, tío, es la leche. Las 7 y cuarto de la tarde, supongo, ¿no? ¿De dónde? Aquí son las 7 y cuarto. Bueno, vamos a hacer un por 10 para terminar este directo, ¿no? ¿Qué te parece? A ver. Hostia, todas las gemas que tienes, cabrón. Sí, es que aquí he reunido, aquí no me la gasto, tío. Madre mía. Aquí no me la gasto, tío. Como tengo un mensual aquí también puesto, pues mira. Y como si crees que Peñón se sortee un paquete de 100 euros. Sí, claro, ojalá tuviera yo. Las 7 y 18 en Ecuador, las 5 y 18. Tío, te viene hasta gente de Ecuador. Supongo que a mí también me veréis los que están aquí. Roberto Arias Sánchez. Dicen, ¿tienen noticias? Ni idea. ¿De la batalla? Pues no, pero por solo Twitter tenemos especulaciones a lo mejor de lo que pueda hacer, sí. Pero... es simplemente lo que ponen por Twitter y todo eso. Nosotros no nos dan información. En plan, venga, oye, debería, ¿no? Ya que somos tan... sí, para informar, tío. Tan activos, deberían de ponernos algo de información. A ver si los de Col nos están viendo y dicen, vamos a darle informaciones en primicia y mundial. Sí, en verdad molaría, ¿eh? Bueno, tenemos 12 likes, tenemos 3 espectadores. 13 likes, 13, tío, pedazo pleno, ¿no? No, 12 me pone aquí abajo. No, a mí me sale 13, ¿eh? Vale, ahora 12 de 13, mejor, tío. Bueno, vale, bien. Más. Habrá mucha gente ahora que estará viéndolo en diferido, ¿no? Saludos para todo el mundo que está viendo este vídeo. Vamos a terminar con un por 10, ¿vale? Cierro los ojos, no cierro los ojos, ¿tú qué dices? Que te va a salir Jefe Salvaje. Jefe Salvaje. A ver, póngame en los comentarios qué me va a salir. A ver si, bueno, te tardará un poquito en pasar. Sí, ¿no? Sí, porque es un poco retratado. ¿Retratado? Has quedado retratado. Retardado. Vamos. A ver qué dicen. Supongo que si mi novia me está viendo ahora, dirá que me va a salir Élite Aérea. ¿Te imaginas que no te sale, tío, por decirlo? Me va a salir el literario. En plan el karma, tío. Me va a salir el literario, seguro. Hidrasaurio, sí. Dice. Hidrasaurio. Hombre, aquí sale mucho hidrasaurio, ¿eh? La verdad es que aquí no tengo ninguna expectativa de que me salga nada bueno. Yo espero que me salga el mono, ¿vale? Bueno, voy a enseñar aquí el evento que hay de puntos de la versión inglesa, ¿vale? A ver si animo. Bombardero, sacerdotisa, Renevin, Pangoli. 15 likes, tío, 15. Madre mía, yo estaría contento, bueno, ya, ¿eh? Oh, estoy contento con un like, imagínate. A ver, todos a darle dislike. No, broma, todos a apoyar el vídeo. Voy a poner el evento de puntos, a ver si lo ves tú ahora. Me he gastado 11.000 gemas, ¿vale? 11.000. Pero mira, ahí, por ejemplo, con 15.000 gemas que te gastes, te dan un mono. Y 25.000 te dan un chamán. Si te dicen por el chat. Vale. Te lo leí. Vale. Ay, Juanillo, yo también te quiero. Bueno, venga. Por 10, ¿vale, gente? A ver qué te sale. Sacerdotisa, Reniven, Bombardero, dislike a tope, que es hater de Brian. Mira, un dislike. Ah, ya me lo quitaron. 17 likes, por favor. A mí me salen 18. Muchísimas gracias, gente. Por 18. Muchísimas gracias a todo el mundo, gente. Gracias por el apoyo. Vamos a hacer un por 10. No miraré. No voy a mirar tampoco el directo, me lo va a decir. Mira. Sí, no mires nada. No miro y nada. Y ahora cuando me saque a mí la pantalla te lo digo. Oh, me da... ya, te doy pistas, tú tienes que adivinar cuál es, ¿vale? Venga. No miro ninguna pantalla. Vale, a ver, espérate. Es que aún no ha cargado, ¿vale? Nada, que sea un huevo de gloria, que sea un mono, que sea una élite aérea, todo bonito. Vale, yo te doy pistas y tienes que adivinar qué héroe. Perfecto.
Vale, espérate, que estaba hablando. Vale, ya le das. Le has dado ya, a ver qué sale. A ver. Bueno, aún no le has dado. Ahora, a ver qué sale. Está cargando, 13 anillos. Ah. ¡Hostia, chaval! ¡Madre mía! Eso que ha sido súper malo. Tiene que ser súper malo. ¿A quién tengo? Me está troleando porque sé que es un súper troll. Y ahora se fue, no se te oye. A ver, sí, ya estoy. Venga. Dime tu equipo, creo que lo tiene en tu equipo. Mi equipo principal es... Avalancha. Sí. El mono. El panda. Berserker y... Y Ambrosia, no sé, no me acuerdo. Dice por los comentarios, si no, la adivina que lo borre. No, no, pobre tico. Sí, claro. Pues lo tiene en la española. ¡Bah! Que se venga ahí. Dime más, dime más. Dime cosas bonitas. Tiene una espada que flipas. Una espada que flipas. ¿El demonio abismal? No. Es naranja. ¿Es naranja? Sí, tío. Con eso lo tendría que saber ya. No hay ninguna naranja, tío. ¿Cómo que no, tío? Plan naranja, amarillo, dorado. No es pangoli. Ni idea, más pista bonita, más pista bonita. Venga, venga. La voy a taparlo para que la gente me vea, porque al menos así que... Sudivine, a ti te gusta muchísimo. O dices que es muy buena para arena. Para que veas que te conozco. ¿El panda? No, para arena. Para arena, tío. Sí. La que he dicho que es buena para arena es el panda, lo he dicho hoy. Pues otro día me lo dijiste también. No sé, tío. A ver, que pongan en los comentarios a ver si piensan que Pedruler no sabe dar pista. No, no. Van a poner todos que sí sé, solo que tú no. Bueno, no, está en la parte de arriba, ¿no? Porque abajo te veo todos los lilas. Entonces me van sí, las manos. Está en la parte de arriba. O escucho a mi novia riéndose por ahí detrás. Por algo será. Madre mía, tío. Venga, venga, más pistas, rápido, venga, venga, venga. Vale, tiene en plan una cabeza pequeña dentro de un cuerpo gigante. ¿Pero qué mierda de pistas das, tío? Tío, es que si te doy una en concreto lo vas a adivinar, no lo tienes que adivinar. Me canso, me canso. Venga, la última pista. Su divine es como si tuviera 5 héroes normales. O sea, pero épicos, pero en plan... ¿Berserker? Sí, tío, sí. ¡Wow! ¡Berserker! Has visto, te ha costado, ¿eh? Te ha costado, pero... Bueno, no, tío, a ver, es amarillo, ¿eso no es amarillo? Tiene una espada gigante, ¿eso no es una espada? Tiene una cabeza dentro de un cuerpo gigante. ¿Ves, tío? Es que... No. Qué bueno Berserker, tío. Y aquí tengo un par de Berserker. Pues ahora, ese Berserker voy a subir... Es verdad, lo voy a decir por los comentarios, tío. ¿El qué? Dice, no sabe, pero si tiene una espada, ¿cómo va a ser panzón? ¿Ves, tío? No, dije panzón, dije de una abismal. No. Ah, es verdad, es que yo no me acuerdo las cosas que me dices, tío. Igual pasó en el vídeo tuyo que el hidrasaurio lo veía tú de... Ah, pero eso fue... Pero que no me compare eso. Mira, tengo, a ver, de ayuda aquí, de nivel 1 tengo, ahora tengo... A ver... Dos berserker. Ve, pues ya está, ya tiene... Y voy a subirlos para tenerlos de ayuda. Sí, es verdad, porque ayuda, tío, viene de maravilla. Por aquí el berserker que tengo, lo tengo, a ver... 140... Con dos de gloria, en Virgo. Pues qué bien, ¿eh? Me has dado suerte hoy, ¿eh? La suerte de Pedruler. ¿Qué te crees? La suerte de Pedruler. Tú tuviste suerte con Luces, para yo con esto. No, Luces tuvo suerte conmigo. ¿Y qué he dicho? Después de salir el chamán. Que yo tuve suerte con Luces, dijiste. Vale, pues Luces tuvo suerte contigo. Ah, sí, sí. Con Luces me salió un pangol, ¿te acuerdas? Saludos para Virus007. Virus... Oh, no, me ha dicho a mí. Saluda, me puso. ¿Quién sabe? Ah, estás en mi directo, así que es para mí. Pues nada, gente, ponga. Después de esto suban de nuevo, al menos para ver un momento, y pongan en los comentarios que Pedrul empiece a aprender a dar pistas. Por favor, porque es muy malo dando pistas. Aprende de la aérea, por favor. Es un amarillo, tiene una espada gigante. Tío, este tío no es naranja, tío. Madre, ¿cómo que no? Te he dicho naranja, amarillo, dorado. Y eso no me diga. ¿Dónde tiene naranja este, tío? Tío, la capa. Amarillo. La capa es medio marrón. La armadura. No es dorado, las botas. Lo de los brazos. Mira, una buena pista sería, tiene barba, por ejemplo. Claro, y tú te vas a acordar de que pensás que tiene barba, ¿no? A lo mejor, qué sé. No. La espada grande, mira, por ejemplo, el demonio abismal también tiene la espada grande. Y Arctic Lord, ya está, ya no hay más espadas. Gran sabio, si acaso, ya está. Bueno, y claro, y los colores de demonio abismal son parecidos, ¿eh?
Pues a ver, espera, has dicho. No, no, demonio animal. Ay, cuando dije demonio animal amarillo, demonio animal amarillo, no. Es rojo, tío. Está el tónico también, así. Perú es el atónico, dice, ¿ves? ¿Ve? No, al contrario, al contrario. Sería al contrario, tío. Te digo amarillo y me dice te pones mal. Nada, nada. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar en este directo. Para la gente que lo está viendo después, muchas gracias por ver todo esto. Dale, comenta, dale un like, suscríbete si no lo has hecho. A mí y a Pedruler también, aunque eso no hace falta mucho. Y me alegro mucha gente, mucho que estés por aquí. Espero hacer mucho más directos cada día. Claro. Y que nos acompañe aquí Luces y Pedruler, y que no haya Luces también otro día. Si quieren venir alguno más, a lo mejor, no, vayamos a hacer una especie de sorteo, a ver, para que nos acompañen aquí en directo. Y por lo de Luces, pues así con suscriptores. Sí, a ver, pregunta, escríbete por Face para pasarte los contactos de mi cuenta. Muy bien, Gustavo, si quieres que te coja tu cuenta, dime para qué quieres que te lo haga y lo miramos. Vale, lo miramos. Y nada, gente, me alegro que estén por aquí. Muchísimas gracias por pasarse por el directo. Nos vemos en un próximo vídeo. Mira, tiene la barba naranja. Naranja daltónico. Es naranja. Nah, da igual, da igual. Bueno, gente, despídete también si quieres, Pedrule. Nada, que ya sabes, que apoyar ahí a Piayú. Ahí, hostia, el micro, espérate. De la emoción le da una aguantada. Que a ver si hacemos más directo y lo hacemos juntos y vosotros y dándole bastante apoyo, así que... Si no estés suscrito, suscribiros ya, que si no me enfado y ya está. Te lo dejo todo a ti. Bueno, podemos hacer también, cuando hagamos directo, lo promocionamos en las redes sociales un par de horas antes, ¿vale? En Facebook, en Twitter. Sí, es verdad, tío, es verdad. Para que la gente lo vea, tío, y avise, sí. Avise a la gente, avise a los demás para que seamos más. Hagamos no acordé, muchas tío. Preguntas de todo, de todo. Así como, ¿qué opinas de que Pedrulo no sepa dar pista? Por ejemplo, ¿no? Cosas así, claro, ¿no? Claro, claro. Mira, Tony dice que se apunta al próximo. Te esperamos en el próximo, Tony, a ver si es verdad. Vale, deciros también, ahora sí, como dato en plan pista rápida, que os suscribáis al canal de Piayun porque haremos un reto bastante bueno. Así que para que no lo perdáis, suscribiros y ya está. Y exacto. Ya te dejo todo para ti. Exacto. Nada, gente, me alegro que estén por aquí, me alegro de verlos a todos ustedes cada día. Haremos más directos, haremos más vídeos, revisión de aldeas, todos, no se olviden. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo.